the whole United States campuses calling for a movement to really bring light to the U.S.-Mexico relationship. Estamos muy entusiasmados de este movimiento universitario llamando a la paz, realmente a la paz entre la relación México-Estados Unidos. Ojalá el señor Trump estuviera aquí, ¿verdad? Wish Donald Trump was here. Well, right now, that's what's crazy is the adults and even the media from both sides of the country are so interested in a lot of the war and a lot of the conflict amongst our countries that there's not a real interest in seeing what's taking place globally for peace. Comenta que desafortunadamente la atención ahorita está centrada en cosas negativas como el terrorismo, como la guerra, como lo que sucede en Estados Unidos, y no hay tiempo para hablar de paz, y qué bueno que nos estamos dando, ¿verdad? You're going to be hearing some pretty life-changing things today that is mind-blowing, that once the media gets a hold of it, it's going to take fire. Están escuchando algunas realidades que cambian vidas, y que estamos seguros que en cuanto trascienda a través de apoyo de ustedes, de los medios, y también de la sociedad civil, de la que hablaremos un poquito adelante, pues va a aprender. I want to introduce Ulysses Romero Melchor. He is a professional soccer player that used to play for Atlas. Quiero presentar a Ulysses Romero, exjugador de Atlas y el DT del equipo. He started going in one of the roughest areas of Tijuana and taking kids off the streets, away from crime and violence and drugs, and letting them play soccer to be able to create a positive influence on their lives. Inició reclutando, en el mejor sentido de la palabra, a niños en situación de vulnerabilidad ante carteles, ante drogas, ante violencia, sacarlos de la calle y ponerlos a jugar soccer. So I want to have him share a little bit about his history and then introduce the boys behind me. Vamos a escuchar un ratito aquí a Ulysses. Want to pass the mic over to him? Yeah, I can. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Primero que nada, mi nombre es Ulysses Romero y soy el director técnico de este bonito proyecto que tiene lugar en su inicio hace ya más de 2 años, donde personalmente me gustaría más enfocarme en lo que se ha hecho, no lo que haya hecho en lo personal como jugador. Los importantes para mí son los muchachos, y sí quisiera que conocieran un poquito más o brevemente la historia de estos chicos que están tratando de cambiar la manera en cómo se ve a Tijuana y también llevar un mensaje de paz por todas las partes y llegar a todo el mundo con un mensaje de paz. La labor que desempeñamos inicia, como bien lo dijo Jeff, reclutando jóvenes en un principio en la zona de Terrazas del Valle, muchachos que andaban principalmente en la calle, algunos tenemos historias muy crudas, chavos que andaban vendiendo drogas, robando estéreos ahí de los coches, en la delincuencia, en las pandillas. Hicimos una labor de integrarlos a jugar fútbol, de decirles que también viviendo en terrazas, que también viviendo alrededor de la violencia, puedes llegar a ser un jugador profesional. No lo creían al principio. Después de 2 años logramos que 5 jugadores fueran a prueba a un equipo de segunda división en Colima. Por allá Oliver, que nos acompaña por aquí, está Oliver Dueñas. Voy a pedir que levante la mano para que lo conozcan. Él ya participó a nivel profesional en un equipo de fútbol en Colima, Palmeros propiamente es el nombre. Y de ahí también tenemos a 4 compañeros más de él que por situaciones diversas no se quedaron en el equipo. Y el mensaje es, antes de presentarle a los muchachos, donde tú vivas, de donde tú salgas, con las carencias que puedas tener, económicas o de cualquier índole, puedes llegar a cumplir tus sueños. Nada es imposible si lo haces, sobre todo, anteponiendo la honestidad en el trabajo. Si tú eres honesto y sueñas y te sacrificas por esos sueños, lo puedes lograr. Ahí sí comparto parte de mi historia, porque yo vengo de una familia con escasos recursos y he escuchado mucha gente que dice que para ser futbolista profesional tienes que tener dinero. Y les digo, yo soy una muestra de ello. No teníamos solamente lo básico, a veces ni lo básico, y llegué a jugar en primera división esforzándome, trabajando día con día, tratando de cumplir mi sueño, y lo logré. Y es la manera en como le transmitimos a los muchachos que esto se puede lograr, siempre mirando para el frente y procurando la paz con las demás personas. Entonces voy a aprovechar el momento para presentarles a los muchachos que nos acompañan. Está Elber McDiel Galindo, que es el portero del equipo.
Luego se encuentra Oliver Dueñas, que es el chavo ya, Oliver, propiamente tiene en puerta un contrato con un club de primera división. Tuvo un problema de una lesión y estamos tratándolo para que en el mes de diciembre se integre ese equipo en la pretemporada del Club Atlas de Primera División. Después está Jaciel Chaides, él tiene escasos 15 años y ya participa como titular en el equipo de Tercera División nuestro. Nos acompaña también Alain Cuevas, es parte, su posición es mediocampista, tiene aproximadamente 6 meses en el equipo y es también de la gente que está participando en Tercera División. Y es un caso extraordinario ahora porque nosotros principalmente queríamos enviar jugadores a equipos profesionales y viendo el trabajo que hacen estos chicos con el apoyo de la fundación, con el apoyo de Jeff, de Keith, de toda la gente, no quisiera mencionar algunos porque se me van a escapar algunos nombres, estoy muy agradecido con la gente que voltea a ver y que apoya. Este chico Javier Carrillo es de Nogales, Sonora, se dio cuenta de que existía este equipo y apoyado por su papá, que también nos acompaña por acá, hizo el viaje de Nogales para venir a integrarse al club del Athletic Sport, lo que nos da mucho orgullo saber que así como nosotros queremos enviar a jugar a otro equipo, hay gente de otros estados interesados en participar en nuestro proyecto, pues también aprovechamos para darle la bienvenida. Y nos acompaña también Daniel Miranda, en parte del equipo de Tercera División en el equipo. Pues de mi parte, muchas gracias por la atención y por la invitación. So these guys have been able to create peace in their neighborhood between a lot of the warring factors, the drug dealers, police, ejido, and ranchers. De manera que estos chavos, estos vatos, han logrado traer la paz en a su comunidad. To the point where we now have 10 teams, boys and girls. Al punto tal que tenemos ahorita 10 equipos de niñas y niños. And so with a lot of the parents, relatives from Terrazas going to prison for drugs, for alcohol, for different crimes and violence. De manera que en esta comunidad se presenta la problemática de que familiares, conocidos, terminan en la cárcel por involucrarse en actividades ilícitas, ¿no? Drogas, violencia. We were asked to come in and start a peace project within the prisons here in the Baja, starting with La Mesa Prison. Fue solicitado iniciar el programa de peace project en una prisión, particularmente en la prisión de La Mesa. And so I called a friend of mine, Kit Cummings, who runs global peace projects in prisons around the world. De manera que se contactó a Kit Cummings, que maneja el programa Global Peace Projects, proyectos globales de paz, pues globales en todo el mundo. And so I'm going to have him share about what the power of peace project is, what we've done the last few days here in Tijuana. The boys are going at 3:00 to play a soccer game with the youth correctional facility prisoners. De manera que le vamos a ceder la palabra para que nos diga un poquito de qué es lo que estaba haciendo. Menciona también que a las 3 de la tarde el equipo tiene un encuentro de soccer con los chavos de la tutorial para menores, se llama. Sí, ¿verdad? And then as well for Kit to share about the global impact that we're seeing and read some of the letters that are from both countries. Para que Kit nos comente del impacto global que esto está teniendo y comparte algunas de las cartas que se han generado. Good morning, thank you so much for having me here this morning. Buenos días, gracias por tenernos aquí. My name is Kit Cummings, I come all the way from Atlanta, Georgia, to be here in Tijuana. Mi nombre es Kit Cummings y vengo de Atlanta, Georgia, para estar aquí en Tijuana. This has become such an important place, such an important city for my work. Esto se ha convertido en una ciudad muy importante para mi trabajo. That I've been here once a month for the last 4 months. Que he estado aquí una vez al mes por los últimos 4 meses. Laying the foundation for what we're doing this week. Sentando las bases para lo que estamos haciendo esta semana. And then throughout the rest of the year, it's just going to build and become bigger and bigger. Y durante lo que resta del año, todo lo que esperamos es que esto vaya creciendo y haciéndose más grande. Tijuana is the perfect place at the perfect time. Tijuana es el lugar perfecto en el tiempo perfecto. For the problems that are tearing our world apart. Para los problemas que están desbaratando, que están afectando nuestro mundo. The Power of Peace Project started 5 years ago. El proyecto Poder de la Paz inició hace 5 años.
when I tried an experiment in one of the most dangerous and violent prisons in America. Cuando intenté un experimento en una de las más violentas y peligrosas prisiones en América. This is a prison with the most gang members. Esta es la prisión con el mayor número de miembros de pandillas. Daily fights, weekly stabbings. Pleitos diarios, apuñalados semanales. At one point there were 5 killings in 6 weeks. Hubo un momento en que hubo 5 homicidios en 6 semanas. And we tried an experiment. Y tratamos un experimento. If given the choice, would these hardened criminals choose peace? Si se les diera la opción a estos criminales, ¿escogerían la paz? And we found that the most dangerous men. Y encontramos que los hombres más peligrosos would rather live in peace than live in violence. Prefieren vivir en paz que vivir en violencia. If they believed it was possible and if they were given the chance to try it. Si creen que es posible y si se les da la oportunidad de intentarlo. And violence began to drop in that dangerous prison. Y la violencia empezó a disminuir en esa peligrosa prisión. And I began to be invited around the world to talk about it. Y fui invitado a hablar sobre el tema en diferentes partes del mundo. It took me to prisons in South Africa and Ukraine. Me llevó a prisiones a Sudáfrica, a Ucrania. Down into Puebla, Mexico, as, a Puebla, and Honduras. A Honduras. And I'll be going to Guatemala in November. Y estaré en Guatemala en noviembre. And my plan is to take this prison peace movement around the world. Y mi plan es llevar este plan de paz en las prisiones a través del mundo. I wrote a series of books about it as this became a movement and began to change my life. He escrito una serie de libros conforme esto se ha convertido en un movimiento y ha cambiado mi vida. And I noticed that as gangsters became peacemakers. Y me di cuenta que conforme los pandilleros se hacían generadores de paz. Young people began to watch. Los jóvenes empezaron a prestar atención. Because they're playing violent games on their computers. Porque están jugando, valga la redundancia, juegos peligrosos en sus computadoras. They're listening to music that glorifies sex and violence and crime. Están escuchando música que glorifica el sexo, la violencia y el crimen. They're watching movies that make the gang life look really cool. Están viendo películas que muestran a la vida pandillera como siendo muy... buena onda. And our prisons are being filled with younger and younger and younger inmates. Y las prisiones están siendo llenadas por, cada vez por más jóvenes y más jóvenes y más jóvenes. And the gangs are recruiting our children. Y las pandillas están reclutando a nuestros niños. These prisoners that were a part of this peace movement. Esos prisioneros que eran parte de este movimiento por la paz. Became the unlikely role models for these kids that were getting caught up in crime. Se convirtieron en los modelos de rol poco probables para estos niños que estaban atrapados en violencia. And a very interesting thing took place. Y algo muy interesante sucedió. The men inside that were becoming peacemakers in these prisons. Los hombres dentro de las prisiones que estaban convirtiéndose en generadores de paz. Now had a motivation to be peaceful. Ahora tienen una motivación para ser pacíficos. Because I kept telling them that the children were watching. Porque les estuve diciendo que los niños los estaban viendo. So the men in prison had a purpose. Los hombres en la prisión tenían un propósito. And the kids out on the street had an example. Y los niños en la calle tenían un ejemplo. And magic began to happen. Y empezó a suceder la magia. This started because I had a young friend when I was it was about the late 90s. Esto sucedió porque yo tenía un amigo por allá a finales de los 90s. Beautiful Latino kid, about 12 years old. Un gran chamaco latino de unos 12 años. I became like a big brother to him. Me convertí como un hermano mayor. I lost him. Lo perdí. And 10 years later when I found him. Y 10 años después cuando lo encontré. He was a leader in MS-13. Era líder de Mara Salvatrucha. Very dangerous international gang. Una muy peligrosa pandilla internacional. And he had become somebody. Y ya se había convertido en alguien. Because those were his role models. Porque esos eran sus modelos de rol. But when I found him, he was looking at a life sentence for a gang-related murder. Pero cuando lo encontré, estaba enfrentando una sentencia de muerte por un homicidio relacionado con pandillas. And he was like my little brother. Y era como mi pequeño hermano. Changed my life. This was 2008. Cambió mi vida. Esto fue en el 2008. I began to work with him and he began to change. Empecé a trabajar con él y él empezó a cambiar. I wrote a book about him. Y escribí un libro sobre él. And I promised him y le prometí that I would take his message around the world. Que llevaría su mensaje a través del mundo. That became my purpose. Eso se convirtió en mi propósito. Because I had an example of a young gang leader. Porque tuve el ejemplo de un joven líder de pandilla.
pandillas, in one of the most dangerous gangs in the world, en una de las pandillas más peligrosas del mundo, who was becoming a peacemaker, que se estaba convirtiendo en un generador de paz. So this peace movement started de manera que este movimiento de paz, with an old white guy, con un not that old.